Yoshi. Destrozar nada. Y ahora continuamos con este tercer enfrentamiento. Ok.
muy buen downer por parte de Beto. Ahora la situación del 2-frame no sucedió, todo bien. Ness pudo regresar tranquilamente. Buenos jabs, buen air dodge. Muy daño ahí con el neutral B y el up smash. Excelente paciencia para leer el air dodge ahí por Fentax. Buen jab, buscando el jab lock, pero Beto respondió adecuadamente con ese tech. Buen dash attack, uy, cerca, down tilt, ¿será que todavía tiene salto? ¡Qué bonito! Oh, Dios mío, difícil esa situación, complicada de alguna forma. ¡Oh, Dios mío! Oye, esa es buena, sí es cierto. Buen Nair, es que... Buen downer, excelente día ahí hacia afuera para que no le pegara el último golpe y lo levantara. El up smash consiguiendo más daño, vamos a ver. Bueno, fue una excelente idea, el problema es que el hitbox activo del downer no le permitió ejecutar el backer. Muy bueno B, que lo salva ahí de las situaciones de los Edge Guardings. Buen air, PK Thunder le pega, pegan sus up Bs porque uno, los dos avientan cosas. Backthrow, que sí, ya era bastante porcentaje como para no irse. Down throw, muy bien por Fentax, que reconoce que ya no puede seguir el swing y resetea la situación. Bueno, B, ¿qué? ¿En el escudo? Sí, up tilt, upper, fair. Dios mío, cuánto chase ahí, down throw. Fair de nuevo, ya no alcanzaba el DI, fue adecuado. Esa situación fue un poco peligrosa. Es Battlefield, todavía no se nos va este hombre. Sigue vivo, aún tiene alma para poder continuar. Regresó al Edge sin problemas. Down throw, casi conecta el upper. Y Ner, que lo lanza fuera del Edge, pero ya no tenía salto. No pudo reconocer que ya no tenía salto y se nos fue. Fentax se nos fue. Y Bet ahora es... juego para Beth.